Televisa presenta. Que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer. Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte. Mi melancolía no me ha avisado que esto se termina. Se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más. Regresar de noche convertido en sueño no es tan fácil. Desprenderme de tu corazón, no es tan simple desafiarte amor y tenerte tal algún motivo, ser la sombra. Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo. Tal vez aunque no estemos juntos, sentirás el aire. A mí nadie me quita de la cabeza que ustedes tuvieron que ver con la muerte de Leonardo. ¿Te conmueve tener frente a ti a tu madre? No sientes nada viéndola así. Por eso era que Leonardo quería hablar con el joven Nicolás, para decirle que ese hijo bien que podía ser de él. Sabes lo mucho que te voy a extrañar, Leonardo. Todavía no sé si hice bien casándome contigo. Piénsalo bien, porque nada nos impide dar marcha atrás. ¿Estás hablando de divorcio? No sé controlarme cuando me hierve la sangre. Tormenta en el paraíso. Quiero decir que Leonardo ha sido la mejor persona que he conocido. Que llegué a quererlo como si fuera un hermano. Y me llevo de él un recuerdo que permanecerá en mí toda la vida. Por favor, don Eliseo. Yo sé que no puedo sustituir el vacío que le dejó su hijo. Pero le pido que me vea como una hija que ha ganado desde el momento en que me casé con Nicolás. Esa embustera se casó con mi hermano. Maldita traidora. Voy a desenmascararla delante de todos. Esto lo podrás hacer después. Date cuenta que nadie te va a creer. Tranquilízate, hermano. Eliseo, ya trajeron las camionetas para el regreso. Vámonos, papá. Ay, se me olvidó dejar las flores. Voy a dejarlas y regreso. Ay, yo te espero en la camioneta. Bueno, ahorita voy. Leonardo, no debí dejarte solo. Yo tenía que cuidarte. Es el menor. Y cuando se fue mamá, ella me pidió que te cuidara. ¡Es mi culpa, hermano! ¡Todo esto es mi culpa! ¡Maldita traidora! ¡Te casaste con mi hermano! ¡Siendo que te metiste conmigo y con Leonardo! No, David. Te han mentido. Solo te amo a ti. Pero mi situación económica era cada vez más crítica. Por eso tuve que casarme con Nicolás.
¿Cómo llegó esa medalla a tus manos? Es mía. ¡Mientes! Tú no eres Karina Rosenberg. ¿Quién eres, maldita? Dime quién eres en realidad. ¡Dímelo! Así creo que los celos de saber que me casé con Nicolás te han vuelto loco. ¡No pises! ¡No pises la tumba de mi hermano! No eres digna de estar aquí. ¡Suéltame, que me haces daño! Más daño me has hecho tú. Tengo razones muy poderosas para pensar que eres una farsante. Así es que mejor que me digas quién eres antes de que te descubra frente a todos. Me duele que después de lo mucho que nos hemos amado, me salgas con esto. Sí. Es cierto que una vez te amé como jamás había amado en la vida. Pero después de todo lo que has hecho, ese amor que sentía se ha convertido en odio. ¡Asco! No es verdad. Tú me amas, mi amor, aunque quieras negarlo. No me hagas esto, David. No me partas el corazón de esta manera. ¡Deja de actuar! Tus lágrimas son tan falsas como tú. No esperes que te crea. Y ahora contéstame lo que te pregunté. Tal vez así demuestres que no eres esa mujer repugnante que he descubierto en ti. Está bien. ¿Quieres la verdad? Te la voy a decir. Ahorita nos vemos, papá. ¿Y Karina? Se regresó a dejar las flores en la tumba de Leonardo. Dejé mi coche afuera. Ay, pero nos hace bien caminar un rato. Vamos, los llevo a la hacienda. Sí, pero yo manejo, Ay. Vámonos, Elina. Papá, prefiero caminar un poco. Después yo tomo el camión para la ciudad. Yo voy a acompañarla, don Lucio. No se preocupe. ¿Cómo te sientes? Este es el peor día de mi vida. Te juro que daría mi vida porque no sufrieras, Elina. Yo sé que tú lo querías, así como sabes que yo te quiero. Pero créanme que voy a respetar tu dolor. ¿Esperas para responderme? Está bien, te diré la verdad. Yo soy Karina Rosenberg. ¡Mentirosa! Todo me confirma que eres detestable. No solo me hablas de amor siendo la esposa de mi hermano, sino que sigues mintiendo. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a irme a acusar con tu hermano de haberte confesado el amor que siento por ti? Eso es lo que debería de hacer. ¿Y qué pruebas tienes para comprobarlo? Es tu palabra contra la mía. Así como te aseguro que no encontrarás una prueba de que no soy Karina Rosenberg, porque lo soy. Así que no pierdas tu tiempo, David. Todavía no nace la mujer que me diga qué debo hacer. Aquí, frente a la tumba de Leonardo. Te juro que voy a encontrar esas pruebas y te voy a hundir. Nada me daría más gusto verte suplicando y pidiendo perdón. Karina. David. Ahora vamos a aclarar muchas cosas. Me hubiera gustado mucho ir al entierro de Leonardo. ¿Y por qué no fuiste? Porque don Eliseo me pidió que no me acercara a su familia. Ese hombre es un demonio. No, Sirenita, no le digas así. Lo que pasa es que la estirada de Karina pues lo tiene atrapado con sus mentiras. Pero ya verás, ahora que se descubren todas sus maldades. De todas maneras, ¿sabes qué? Le voy a llevar unas flores a su tumba más tarde. Aléjate de esa gente. Sobre ellos hay como una nube negra que los persigue. Pues ojalá que no sea así, porque a pesar de todo lo que pasó, yo no le deseo ningún mal a Nicolás. Me siento mal. Será mejor que los deje hablar. ¿Te vas? Bueno. David, se me pasó decirte que Karina y yo nos casamos. ¡Allá! Ya veo que no pierdes tu tiempo. Pero dime, hermano, ¿estás seguro que tu flamante esposa es la verdadera Karina Rosenberg? Claro que estoy seguro. Yo mismo reuní las pruebas necesarias para demostrarlo. No le des explicaciones. Mejor vámonos. Lo único que quiere David es separarnos. Ah, no, Karina. Esa no es mi intención. No. Nicolás, ¿sabes con quién estás casado? Te aconsejo que averigües muy bien quién es esta mujer. David, espera, David. ¡Déjalo! ¿No te das cuenta que habla por despecho? No lo creo.
David es muy derecho. Pero lo buscaré para hablar y te advierto que voy a investigar. Vamos. Está muy guapo tu hijo, Paloma. Debes sentirte muy orgullosa de él. Favor que usted me hace, señora. Lo orgulloso soy yo de tener una madre como ella. Tú también debes estar muy contenta porque los médicos han dicho que estás reaccionando muy bien al trasplante. Al parecer voy a tener más tiempo de vida para estar con mis hijos. Por cierto, ¿dónde estarán ellos, eh? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, mujer. Yo creo que David no debe tardar en llegar. ¿Y Leonardo? Estoy segura que él consiguió el hígado que me donaron. Dime, Paloma, ¿fue Leonardo? Sí, María Teresa. Fue Leonardo. Ay, dile que venga para darle las gracias. ¡De veritas me gustó cómo pintamos! ¿Ah? Sí, Tacho, quedó muy bonito. Yo dirigí al chaparro porque como que él no es muy bueno para pintar, la verdad, ¿eh? ¿Qué cosa? Pero si yo fui que te ayudó y te enseñó a pintar, gallo. No, bueno, ya, no se pongan a discutir ahora. A ver, vamos a ubicar dónde van a ir las mesas. ¿Y dónde va el anuncio? Ese tiene que quedar muy bonito porque es en honor a mi madre. ¿Me acompañas a ver? Claro, claro. Bueno, ¿qué le parece, capitán? Si esta mesa la ponemos... A ver, ayúdame. A mí me gustaría que estuviera de este lado. No, de este lado no. Jálala para acá. Mejor, ¿por qué no de este lado, capitán? Espérame, no, jálala para este lado. ¿Por qué la primera? Ya. Una vez, no me lo pongo. Ahí está, ahí está. Déjalo. Ayúdame a voltearla. Yo creo que se va a ver muy bien ahí. Sí, yo pienso lo mismo. Y también... Es que todavía me duele la muerte de Leonardo y me siento mal de que estoy muy feliz y en el paraíso todo el mundo está triste. Aymara. Mira, yo creo que tienes que darte cuenta que ya no formas parte de esa familia y tienes que hacer tu vida sin pensar en ellos. Mira, por lo visto Aymar ya encontró con quien consolarse, cariño. Nicolás, y nos vio juntos. Seguramente le va a dar rienda suelta a su imaginación, como siempre. ¿Qué importa lo que piense Nicolás? ¿No dices que tienes que ir a la Universidad de Jalapa por un libro? Pues, perfecto, yo te acompaño. ¿Se puede saber a ti qué te pasa? Te noto preocupada. ¿Y cómo no voy a estarlo? Cuando regresé a dejar las flores a la tumba, me encontré con David. ¿Y los vio Nicolás? Sí. David le dijo que sospecha que yo no soy Karina Rosenberg. ¡Hijo de Dios! ¿Y tendrá forma de demostrarlo? Pues si la tuviera ya habría hecho un escándalo. Pero me aseguró que iba a encontrar pruebas, Luisa. ¿Y qué dijo Nicolás? Que va a investigar. Mira, no te preocupes. No puede hacer nada. Ya la ley demostró que tú eres Karina Rosenberg. Y él mismo sirvió de testigo. No va a quedar en ridículo ante la ley diciendo que tú no eres Karina. Pues ojalá que así sea. ¿Sabes cómo me duele saber que David me desprecia? Me odia, Luisa. Te he dicho una y mil veces que te olvides de él. Ahora eres la esposa de Nicolás y eso es lo que importa. Pues no estés tan segura. Nicolás empieza a arrepentirse de haberse casado conmigo. Y si llega a enterarse que yo no soy Karina Rosenberg y que el hijo que espero no es él, todo está perdido. Que Dios nos agarre confesadas. Porque eso sería nuestra ruina. Déjame contarte que Lisandro ya es capataz del rancho Agua Clara. Por eso tuvo que irse. Parece un buen muchacho. Uh-huh. Tiene el rostro muy dulce. Ay, en eso se parece a mi hijo Leonardo. Ay, por favor, Paloma, busca a Leonardo. Dile que quiero verlo. Es que Leonardo no está en el hospital, María Teresa. Me dijeron que está haciendo unos trámites, pero no te desesperes. Sabes, Paloma, no cabe duda que he tenido una suerte que no me merezco. Padre, sabe, Dios me dio un ángel por hijo. Leonardo me salvó la vida. Entonces, ya sabes. ¿Saber qué? Acabo de explicarle a María Teresa, padre,
que fue Leonardo quien consiguió el hígado para ella y que está terminando de hacer unos trámites que le solicitaron. Sí, claro, claro. De olvidar esa familia y dejar atrás el pasado. Ay, sí, tienes razón. No sabes cómo te agradezco tu compañía en estos momentos. Siempre que tú quieras, yo voy a estar a tu lado. No, no, no. ¿Qué no, te no, pasa? No puede ser. Parece que viste un fantasma. No, pues es que eso es precisamente lo que vi. Acabo de ver entrar a ese edificio un hombre que yo creía muerto. Necesito hablar por teléfono. ¿Quién? Sí, pero es de larga distancia. No te preocupes. Gracias. No, no, te espero. Raúl, habla Aymar. Aymar, qué alegría escuchar tu voz. Escúchame. Me pareció ver a tu papá aquí en Jalapa. ¿Cómo seguir viviendo con esta sensación de vacío que dejaste, Leonardo? Esta casa no va a volver a ser la misma sin ti. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué tenías que morir? ¿Por qué tenía que matarte ese maldito animal de los mil infiernos? Odio esta hacienda que solo me ha quitado a mis hijos. Primero David me dio la espalda y ahora tú. No se puede vivir así. No puedo. Tengo que terminar con mi odio. Y mi dolor. Buenos días, patrón. Buenas, Alfredo. Tendrás que aprender muy bien las tareas que hacía Lucio. Claro que sí, patrón. Yo le aseguro que no se va a arrepentir de darme el puesto de Lucio. Ah, pues después de todo, pues él ya está viejo y pues es natural que se le olviden las cosas. Eso fue un tiro y vino de los corrales. ¡Papá! No se me hace fácil olvidar. Déjame pensarte una vez más.